Le digo, ¿qué más quiero? Quiero consultar. Hola, nietos. Buenos días y bienvenidos a Oilo. Bienvenidos a Oilo con Doña Chela. Hoy pues estamos aquí en este viernes, como siempre. Bienvenidos. Me da mucho gusto que estén acá. Me da mucho gusto que hayan sintonizado. No sean malitos, que compartan, porque hoy vamos a tener un programa pues medio interactivo con ustedes. Así que vamos a hacer algo que no habíamos hecho antes, bueno, ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a hacer otra vez. Así que nos vamos a enlazar con nuestras invitadas del día de hoy, que hoy pues no pudieron venir porque pues que tuvieron cosas que hacer. Así que, Dios mío, hoy vamos a tener un programa maravilloso. Voy a empezar a ver quién nos está viendo el día de hoy. Hoy son poquitas gentes porque me acabo de enterar. No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos. Pero me restringieron otra vez mi página. No sé por qué, no sé qué tiene. Buenos días, Marisol Marrufo, buenos días. Hoy lo comenzamos, Roselena, muchos buenos días. No sé por qué, pero me está apareciendo un anuncio. Voy a ver si se está escuchando, si me escuchan bien. Voy a subirle el volumen. Ay, Dios mío, estoy con el eco de la mano arrugada. Ahorita, perdón, se los voy a quitar. Ahí está. Una disculpa. Dios mío, ahí está. Ya, se escuchaba con el eco de la mano arrugada ya. Les pido una disculpa, parecía que estoy como buenos días, abuelita, buenos días, Yoshio. Ahí está, ya se escucha bien. Buenos días, Yoshio, buenos días. Voy a empezar a saludar a toda la gente que se está dignando a estar conmigo el día de hoy, porque hoy vamos a tener un programa súper divertido donde vamos a hacer, mira, ya tenía todo alistado para mis invitadas que no pudieron venir, pobrecitas, la verdad. Lo que pasa es que hoy iba a venir Ispolita y hoy iba a venir la Pitaya, pero la Pitaya, Dios mío, no sé qué le pasó, que está en el Seguro Social, acompañando a su mamá, no le pasó nada. Porque tenía cita. Así que hoy voy a estar platicando con ustedes. Vamos a saludar. Sí se escucha. Hola, Doña Chela. Hola, Ventazos Panterita. Hola, ¿cómo estamos, mi vida? ¿Cómo estamos? Saludos a todos ustedes. Bueno, voy ahorita rápidamente. Me dice aquí, abuela, ¿me pueden mandar el link en YouTube? ¿De qué? Ah, porque ya, para los que no saben, ayer se estrenó, ¿qué creen? Chelem en Shorteres. Requete bonito estuvo el capítulo. Es un capítulo de los más bonitos que he visto porque salgo yo. No, aparte de que salgo yo, es uno de los capítulos más bonitos porque estuvo divertido, estuvo necio, hubo de todo. Estaba esta muchacha Luna Bella que estuvo acá con nosotros en la casa de Chelem. También está, ¿cómo se llama? Todos los integrantes, que se, ya dije mucho cómo se llama, Mayito Wood, está Mayrelis, Usher, dice así, va a ver la mano peluda, pues no sé, porque la mano peluda es otro programa, lo mío es la mano arrugada, que es lo mismo, ¿verdad? Pero va a ver, nietos, así que una disculpa que yo estoy buscando, es que no encuentro dónde está mi cosa esta de que para leerlos, dice Julián Ewan, hola, ¿cómo estamos, mis amores? Bueno, pues les digo,
Hoy vamos a tener un programa maravilloso. Ahorita nos vamos a enlazar con Pitaya hasta donde esté. Nos vamos a enlazar, vamos a hablarle a Chipolita a ver qué nos cuenta. Así que hoy vamos a celebrar y les voy a leer todos sus saludos. Así que les recuerdo, voy a activar ahorita el grupo de WhatsApp. Les recuerdo que si entran a ¿cómo se llama? Si entran a mi página, al show de Doña Chela, allá ¿cómo se llama? Allá lo que van a hacer es que van a encontrar el link. Ahí está, voy a estar, estoy activando. Que enviar mensajes todos los participantes, porque los desactivo en la noche, como me mandan mensaje y luego estoy durmiendo. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Hola, nieto, soy su abuela Doña Chela y les quiero preguntar que me manden un mensaje de audio y que me digan qué les pareció y qué no les gustó del capítulo de Chelem en Short. Así que para que vean ahorita cómo se llama. Vamos a recibir todo lo que sí. Bueno, si es que quieren participar, todo lo que nuestros nietos quieran decir. Yo les recuerdo que sigan las redes sociales de todos los chicos que salen en Chelem en Short. Están, les digo, Mayrelis, está Usher, está Mayito Wood, está Irving Álvarez, Melalim, está Sheila Hunter Fit, está también Leoncio Oficial, Taco de Ojo, LSM, Laura Sandoval, está Pitaya, está también Sitch. ¿Quién más? Está Huehuín Oficial, mi nieto maravilloso Huehuín Oficial, que también está, mira, ya me están escribiendo, ya me están, espérate, pero lo voy a decir. Pero si me lo mandan por audio mejor para que yo pueda platicar con ustedes y los pase ahorita en el programa. Ahí está, para que reen rápidamente. Vamos a ver todas las personas. Y vamos a leer los saluditos. Saludos, Chichi, buenos días. Ay, Caguama, Randy Herrera. A ti no te voy a dar nada porque eres muy, muy... Ayer nada más estabas metiendo relajo en la transmisión. Porque estás diciendo, ay, se corta. Si tu internet está malo, de verdad, ubícate. No está nada mala, la transmisión no se cayó. Bueno, sí se cayó una vez, pero no pasa nada. ¿Dónde está Ishbola y Pitaya? No vinieron. Ahorita me voy a enlazar con ellas rápidamente y me voy a ¿cómo se llama? Y me voy a teletransportar a la casa de Chelem en Short. Porque aunque no lo crean, tenemos muchas cosas para ustedes. Salud, salud, voy a tomar mi café. Ay, qué rico se siente tomarte un café ahorita en la mañanita. Bueno, ni tan mañana, ya debería yo estar cocinando, pero bueno, vamos a ver. Saludos a todos los que nos están viendo, Eduardo Vázquez, saludos Chichi, buenos días, Leslie Verónica, Roselena SC, Víctor Medina, vámonos a la otra página porque estamos en las dos páginas, en la de Taco de Ojo y en la del show de Doña Chela. Vamos a ver, ¿dónde está la Pitaya? Seguro está cruda la desgraciada, me encantaron tus voladas en Chelem, gracias Rulo Torres. Es que me dijeron que yo digo muchas pendejadas, pero así que de buen día, preciosa abuela, soy Katy, muchas bendiciones, Katy, sí, saludos, saludos, ¿dónde está Pitaya? Saludos, abuela, Jolu Noguera, saludos, Jolu Noguera, mi vida, mi precioso Jolu, que los mejores diseños son los de Imaginar y los de Jolu Noguera, la verdad, Chichi, buenos días, Samantha Nájera, buenos días, abuelita, saludos desde Bacalar, Quintana Roo, esta mañana está agradable, la verdad, sí, está muy agradable, yo me desperté, no tuve que prender mi aire, bendito sea Dios, porque no sé cuánto iba a llegar la comisión, pero me desperté y dije, ay, va, qué fresco, está como si hubiera estado prendido el aire acondicionado, nada, solo mi ventilador de pie tenía, dice acá, ah, bueno, me gustó que no te dejaran dormir con Pitaya, ni a mí me gustó Maru Sánchez, eso vamos a platicar, saludos, abuela preciosa, buenos días, un saludo desde Los Ángeles, California, gracias por tu programa, muy bueno, eres del mejor talento yucateco, bendiciones, muchísimas gracias, Bochomex, gracias, hasta Los Ángeles, California. A ver cuándo nos llevan allá a Los Ángeles. A mí me gustaría ir a conocer Disneyland. Es mi sueño. Conocer al ratón Miguelito, al pato Pascual, al Tribilín, que ustedes ya lo conocen como Mickey Mouse, como Pato Donald y como Goofy, pero antes se llamaban diferentes, se llamaban Tribilín, pero tú no sabías quién era Tribilín ahora. Comenta la desgracia de Sitch, lo que hace por el rating. Saludos, buenos días, abuela. Felicidades por tu participación en Chelem en Short. Muchísimas gracias. Buenos días, abuelita, desde Campeche. Saludos hasta Campeche. Gracias por compartir a todos los que están... A todos los que nos están viendo. Perdón si tardo un poquito en leer los mensajes, pero estoy actualizando las páginas.
para que, como me voy de una página a otra, para que yo pueda platicar con ustedes. Dice acá, saludos, abuelita, ya tomó sus días de pan. Yo no tomo nada de pastillas, pero dormiste con tu nenuco, chichi, madre santa. ¿Con quién creen que dormí en la casa de Chele Menchor? No están para saberlo, pero se los voy a contar. Yo quería dormir con Pitaya, pero mejor se los cuento al rato. Hoy estamos celebrando uno de los santos maravillosos, que es San Bernabé. A todos los Bernabé, al pobrecito Bernabé es el que le pegó Muchilanga, porque a Muchilanga le apestan los pies. A ese es su santo el día de hoy. Así que para que sepan todos, hoy se celebra San Bernabé. Y vámonos con lo relevante de la semana. Antes de que pasemos con Chele Michor, vámonos con lo relevante de la semana. ¿Qué fue lo relevante de la semana? Pues pierden todos los partidos políticos. Pierden los partidos políticos su, ¿cómo se llama? Su, ay, cuando les dan, bueno, se supone que los partidos políticos tienen como cierto permiso para que creen su partido político, pero si no tienen cierta cantidad de votos, lo que pasa es que a ellos les quitan todo el derecho de estar en unas elecciones. Entonces, esto le pasó al partido, al ¿cómo se llama? Al Vamos México, algo así, movimiento de México. Y le pasó al PES, al morado ese de los corazoncitos. Ay, a mí me da gusto, la verdad. A mí me da mucha pena nada más por pobre Benita Tucuch, que es la que se está tirando. Pero es necia, se lo estoy diciendo, que no van a votar. Si no votaron por ti, Natuyo, menos van a votar por ti, le estoy diciendo. Pero es necia. Dice, abuela, yo me quiero tirar. Ahí está la pobre Lili Aldama. También perdió, que porque había mano negra ahí. Entonces, ¿qué, cómo se llama? ¿Qué quieren estarse tirando? Pues si no están viendo que el pobre gordito Marín tiri, tiriri, perdió también el pobrecito. Tan bonita que estaba su canción y ganó otra vez Renan Barrera Concha. Yo no voy a decir si estuvo bien o estuvo mal que gane. Dicen que es sufragio electivo, no reelección y esas cosas. Yo no me meto en problemas, la verdad. Yo le dije a Renan, porque ustedes saben que yo tenía un pleito con Renan porque no había venido a buscar mi basura a la vuelta de mi casa. Porque desde que hubo el huracán, pues agarró y se cayó el árbol. No el árbol, la rama del árbol. Entonces la rama yo las junté y las puse ahí. Dije, tarde o temprano va a pasar el ayuntamiento, porque periódicamente debe pasar el ayuntamiento a recoger la basura de las calles y a podar y todo. Y empieza a crecer la hierba, y empieza a crecer la hierba, y empieza a crecer la hierba, y nunca pasó el ayuntamiento. Empiezan a pasar las campañas y entonces empieza a pasar el ayuntamiento a chapear. Entonces, ya que empieza a pasar a chapear, solo chapean por una parte de frente de mi casa donde iba a pasar la caravana. Del costado de mi casa, porque mi casa, que es casa de ustedes, es esquina. Entonces, del otro lado donde está el portón, donde yo puse las matitas para que no estorben, allá nunca pasaron a chapear. Y enfrente, que los vecinos, no voy a decir quiénes los vecinos, pero los vecinos tiran su basura allá. Cartones de huevo, cartones de cerveza, latas y todo. Y pues se fue juntando. Y yo, ¿cuándo va a pasar, hueputa Renan? ¿Cuándo va a pasar a ver lo de la chapeada y todo? Y no pasaba, y no pasaba. Ah, pero alguien me dijo muy importante, alguien de ¿cómo se llama? De mis amigos y de mis nietos queridos, me dijo, abuela, usted ya es importante, usted debe alzar su voz y entonces le van a escuchar. Pues rápidamente agarré y dije, voy a mandar un twister a Renan. Me metí al twister, al del pajarito ese donde toda la gente se pelea, y le puse, oye Renan, ¿no has pasado a buscar mi basura? Y no me contestó. Le puse, oye Renan, ¿no has pasado a buscar mi basura? Y ni siquiera por las elecciones. Y le tomé foto y lo subí. Enseguida a la hora ya me había contestado Renan. Me dice, mándame tu dirección y mándame tu teléfono. Me mandó le mandé la dirección y le mandé mi teléfono. Madre. Y me dijo, yo te hablo. Yo te hablo. Nunca me habló. Estoy esperando, de repente un miércoles estoy pasando show en el Nuevo Oasis. En pleno show me marcan, bueno, hablamos del ayuntamiento para que vayamos a ver cuántas matas hay, para que después vayamos a buscarlas. Le digo, ahorita no estoy en mi casa, estoy trabajando, ¿verdad? Y aplaudió la gente. Y entonces me dijeron que iban a pasar. Está bien,
estoy esperando que pasen, que pasen, que pasen. Y no pasaba el hueputa ayuntamiento. Estoy esperando que pasen a recoger mi basura que está allá y no pasaba. Dije, por lo menos que Renan venga y me ayude a recogerla. No estoy pidiendo que él lo recoja solo, yo lo voy a ayudar. Ay, nada, y no pasaba. Pues me molesté, me acordé de mi nieto que me dijo, alza tu voz, chichi. Y entonces alcé mi voz otra vez en Twitter y le mandé, condenado Renan, le digo, no me viniste a buscar mi basura, ni siquiera por las elecciones, me engañaste. Mira, ni me volvió a contestar. En la noche, yo lo empiezo a oír ruido en la puerta de mi casa en la madrugada. Ay, Dios mío, salgo a la puerta de mi casa, al portón, y veo que se están llevando la basura. Me escondí rápidamente porque dije, no le voy a dar propina, porque de madrugada me despertaron. Pues en la madrugada se llevaron mi basura porque le volví a reclamar a Renan. Entonces yo no puedo decir nada contra él porque sí me cumplió. Sí me vino a buscar mi basura y se la llevó. Sí se religió o no se religió, sino... Ya dijeron que no van a pelear, si hasta el gordito lo dijo. Hasta el gordito, ¿cómo se llama? Dijo, yo acepto que él ganó, yo no me voy a meter en problemas. Y ya estuvo que no ganó. Y hasta yo no puedo creer que la hueputa esa güera falsa de mierda. Digo, falsa por su pelo. La Verónica tuvo más votos que el pobre gordito. Y ahí le subieron un montón de memes y todo. Bueno... Eso fue en las elecciones y entonces los partidos pues ya perdieron lo que se llama su derecho de estar ¿cómo se llama? En la cartilla electoral o que sean un partido político. Entonces dice acá, miren, pierde su registro. Exactamente, Maru Sánchez, pierden su registro. Te rayaste, ¿verdad? Pierden su registro y entonces ya los partidos al pobrecito Alfredo Adame, si alguien lo conoce de todas, de cariño, de verdad, díganle que me hable porque me debe una mentada de madre. El único que me mentó la madre es Sitch, pero yo estoy esperando que este Alfredo Adame me hable porque vi su teléfono en el Twitter en que estaba yo mandando cosas a Renan. Vi su teléfono en el Twitter y dije, voy a decirle que me mente la madre porque es lo que estaba de moda, era lo viral y nada que me menta la madre. Y el pobrecito perdió 800 votos tuvo y en donde fue a votar Alfredo Adame, solo él votó por él. Está feo, ¿verdad? Ni mínimo, por ejemplo, uno cuando votaba en la secundaria, bueno, él dice, no voy a votar por mí porque se va a ver muy, muy mal. Pero este pobre, si él no hubiera votado por él, nadie vota por el pobre. Ahí está Carlos Trejo, el cazafantasmas. Ahí se está burlando del pobrecito porque siempre se pelean que Carlos Trejo le aventó un agua así a su cara al Alfredo Adame, como es artista. No se quiere que, ¿cómo se llama? No le gusta que le toquen su bellísima cara. Entonces dice acá, se ve fresca, Chichi Madonna, estoy fresca, la verdad. Esto lo vieron ayer, mi nuevo outfit que estoy aquí en Chelén, que me estoy poniendo. Porque ahorita mi ropa blanca, que es mi uniforme de trabajo, pues ya la mandé ¿cómo se llama? Reestructurar y hacer todo eso. Ven acá, vamos a ver qué están poniendo rápidamente ustedes. Pues así de cosas con las elecciones y con esas cosas. Dice acá, ella me cagoteaste, luego están pidiendo que interactúe, luego regaño. De todas formas, seguiré. Ay, Randy Herrera, que está peleando nada más. Es que se ponen a poner cosas de verdad. ¿Por qué se pelean, la verdad? Son gente que nada más son muy negativos en esta vida. Y en esta vida hay que ser positivos. No puedes despertarte y decir, ¡ay, me está llevando la chingada! ¡Ay, lo siento! ¡Ay, qué horror! Porque así me lo dijo Ishpola. ¡Ay, no voy a ir! ¿Para qué, hijo de puta, me lo dices? Me dice, no pude, abuela, y se acabó, no estoy llorando. Pero así estamos. Hay que ser positivos en esta vida. Y yo dije, bueno... Ahorita, por ejemplo, dije, si no ganó el que yo voté, que ustedes no van a saber por quién voté. Y si ganó el que yo voté, también ya supieron por quién voté. Ya ni modo, ya la cagué. Pero pues sí, yo voté por él porque fue el único que me dio trabajo, la verdad. Y por Renan, pues voy a votar las próximas elecciones hasta el 2061 que se reelija. Voy a seguir votando por él para que, de verdad, dicen que va a ser así como... Saludos, abuela, desde Chuburná, Puerto. Saludos, Fernando Estrella. Hasta Chuburná, Puerto. Oigan, voy a mandarles ahorita para que vean que tengo nietos que me están escuchando. Rápidamente, miren, ahí vamos, se dice, no me gustó. Vamos a ver, vamos a poner aquí. Ahorita le voy a poner.
voy a llamar ahorita a una persona que nos va a decir por qué no está aquí. Vamos a hablar ahorita rápidamente. Vamos a ver para que vea si se puede. Vamos a conectar. Ella siempre me contesta. Si no me contesta ahorita se pasa. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Doña Pitaya, ¿qué me dice? ¿Dónde, hijo de puta, estás? Te estoy esperando desde hace rato. Estoy llegando a mi casa todavía. Buena, coña. ¿Todavía estás llegando a tu casa? Todavía estoy llegando, sí. ¿De dónde te fuiste de fiesta? Nada. Acompañé acá a mi señora abuela, a su cita que le dije, porque ya están recibiendo. ¿Cómo sigue de su pie? Sigue bien, sigue bien. Qué bueno. Está tranquilo, tranquilo. Porque está preguntando la gente que por qué no viniste, por qué no vino Ispola. Ispola porque tomó su clona, se durmió. Entonces, quería ver cuál es tu excusa. Esta que me fui a seguro, no todavía estoy llegando. Sí, la que va a consultar es tu abuela, no tú. Sí, pero pues sola, nena, ya se cae. ¿Y para qué está tu mamá? Pues está trabajando, nena. Pues que deje de trabajar, sí, su mamá. La verdad. Mientras Pitaya me dejaste a mí, te vas con tu abuela y dejas a tu otra abuela. Pues ya, están tus nietos allá viéndote, ellos te saludan así todo y ya, todo. Ya pedirás herencia, ya lo iba a compartir en todos lados, ya iba a poner tu nombre, lo tuve que cambiar todo. Pues todo, no importa. ¿Y para qué lo voy a poner si no vienes? Irresponsable sí, esta. Sí, bueno, voy, ya puesto. No, mi vida, saluda a la gente que quería escucharte. Saludos a todos los amigos que están escuchando la Chichi en su programa Hoy Los Preferidos, que le dicen que no pude ir, pero a lo mejor la semana que viene creo que sí voy a andar con ella. Ay, ya ni pero vengas, ya ni vengas. Ya ni vengas, ¿eh? Ya ni vengas, ya me molestaste. Esa madre que pesada es, abuela. No es cierto, mi amor, porque se mejore mucho tu abuelita, ¿lo oíste? Gracias, saludos no. A todos por allá. Dale, mi vida, ya te dejo de molestar porque ya estoy platicando en el chisme con la gente. Está bueno, mi vida. Saludos a todos. Está bueno. Ahí te hablo en un ratito por si ahorita que yo esté platicando de Chelem. Está bueno. Está bueno, mi vida. Dale, bueno. Bueno, pues ya tenemos a la primera. Vamos a quemar a la segunda que no vino. Ahorita le voy a hablar rápidamente. Porque, claro, para que yo esté así haciéndole sus comidas, ¿cómo se llama? Para que yo esté haciendo todo. Sí, no vienen, ¿vea? Después se pasan. Ahí le voy a llamar a ver si me contesta. Porque ella rápidamente, como está, seguramente está dormida. Ahí está. Vamos a hacer la llamada. Voy a empezar a hacer llamadas de broma o algo así. Para que vean. Va, a ver si me contesta como que tomó su clonazepam. Debe estar dormida la hueputa. No me va a contestar. Para que vean. Y si le estoy llamando, acá dice Ispola. Ispola. Bueno. Bueno, ¿quién habla? Fabi. Fabi, ¿se encuentra Ispola por allá? Ah, está algo indispuesta. ¿Está qué? Está algo indispuesta. Ah, está algo indispuesta. Está bueno, mi vida, Fabi, ya no la molesto. Dile que le nada más quería que salude a la gente. Dale, te mando un besote. Ah, está bien, ahorita le digo. ¡Qué mierda! Ya se volvió famosa. Madre santa, nada más pues. Ya se siente algo indispuesta. Ojalá que ya se sienta mejor mi nieta, Dios mío. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Chelem. Yo perdió a Dame, ya lo dije. Vámonos a lo que debe de ser. El programa de hoy es sencillito. Como ustedes saben que ayer no hubo desmenuzando Chelem Short porque, pues obviamente por la restricción ya no se puede hacer eso, ¿verdad? Pero hoy antes de que nos pasemos a Chelem Short, yo lo que los quiero es invitar a un grupo maravilloso, a un grupo que se llama Oilo Yucatán. Allá donde pueden comprar y pueden anunciar y pueden subir lo que quieran, pueden subir memes, pueden subir lo que quieran. Un grupo maravilloso donde tienen como 3,000 personas integran el grupo. Así que ya saben, sigan en nuestro grupo de ventas y anuncia, vende y compra todo lo que quieras. ¡Requete bonito! Se pone allá en Oilo para que vean todo. Allá se suben todos los live y todo. Y quiero recomendarles los mejores tours de todo Cozumel. Solo los vas a encontrar en Cozumel Tours.
y excursiones, la verdad. Los mejores tours de todo Cozumel está el catamarán, está bucear allá en el cielo de Cozumel. El cielo es una parte así como de arrecife de Cozumel, donde están las estrellas de mar y todo. Allá están. Entonces, está requete bonito, porque yo te voy a recomendar. Cuando llegues, mira, búscalos en el Facebook, y en el Facebook le das like a su página y allá te vas a enterar de todos los tours que están haciendo. Ahorita que se vuelva a reactivar todo, lo puedes comprar, obviamente, con ¿cómo se dice? Con antelación, con lo puedes reservar de una vez, y ya cuando vayas, por ejemplo, en septiembre, que es así, es cuando va la gente, o en agosto, ya puedes disfrutar tu tour y todas esas cosas. Pero, pues, ahí está. Cozumel Tours, los mejores tours de todo Cozumel, Cozumel Tours y excursiones. Ya lo saben, y si tú quieres unos aretes preciosos, te voy a recomendar a Tere Canto Bisutería, la mejor bisutería del mundo. Así que ya saben. Bueno, nietos, vámonos a lo que nos truje, vamos a escuchar todo lo que nos dieron. Nosotros nos vamos a chichismeando con la chichi en Chelem en Short. Mira, hasta puse mi flamingo acá para que esté con nosotros un ratito. Ahí lo voy a poner acá para que esté acá, para que esté platicando con nosotros. Pescuecín te va a estar con nosotros ahorita el día de hoy. Ay, porque es medio pesado, no se quiere. Ahí está. Bueno, pues ya estamos con lo de Chechelem en Chechelem, en Chelem, en Short. Hoy vamos a chichismear y vamos a saber todo lo que pasó. Así que, miren, así el cambio de ya puse, así como que llama sus palmeras y todo. No te estés moviendo, hueputa flamingo de mierda. ¿Lo oíste? Porque luego se empieza a mover con el aire. No te muevas, Dios mío. Hoy vamos a ver, voy a escuchar todo lo que dijo la gente, que si les gustó o no les gustó el programa. Vamos a escuchar un audio de una persona que nos va a decir qué le gustó y qué no le gustó de el, ¿cómo se llama? De el programa. Vamos a ver rápidamente. Ella es mi nieta Lorena, y nos dice si le, qué le gustó. Vamos a ver si se escucha. Ay, Dios mío. Eso de que estoy sola, no puedo hacer todas las cosas. Dios mío, ahí está. Vamos a escuchar el primer audio que dice así. Hola, Chichi, buenos días. A mí me encantó todo. Nada no me gustó. Todo estuvo buenísimo y morí de risa. Ahí está, madre, rapidito. Estuvo requete bonito, Chelem en Short. Para los que no saben, bueno, están todos los integrantes de Chelem, así que no sea que ahorita les voy a ¿cómo se llama? Les voy a preguntar. Vamos a buscar rápidamente Chelem en Short 3. Buenos días, nietos. Yo sé que están ocupados y todo, pero estoy en vivo ahorita. Estoy, obviamente voy a platicar del capítulo y quería saber ustedes qué pensaban de todo lo que pasó en el capítulo de ayer. Si me pueden mandar un audio, se los voy a agradecer. Ahorita estamos en vivo. Así que, madre santa, noticia de último momento. Laura Sandoval se acaba de encontrar a Morita. No sé si es Morita o es Mayrelis, porque se parecen las dos, pero dice... Madre, tanto de lo que no saben en Chelem. Bueno, resulta que esta temporada dijeron que no iba a haber, ¿cómo se dice? No iba a haber, vamos a poner una musiquita de fondo porque se escucha muy feito, ¿verdad? Vamos a poner rápidamente, vamos a buscar. Ay, mira, tenemos una persona que nos está llamando. Bueno. Oli, mi vida, ¿cómo estás? Bien, allá venden droga. No vendemos droga, ay, no. Ay, me confundí entonces. ¿Cómo estás, huevín? ¿Cómo estás? ¡Qué bien, gusto! Chichito, así con la mascarilla puesta, casi no puedo hablar bien. ¿Por qué? ¿Qué te pusiste hoy? Puse la mascarilla de café que me regalaron. Bendito sea Dios, o te pusiste tu colágeno ese que buscas. Claro. Porque ya me dijeron que tú eres de esas personas, así que como Mayrelis, que buscan su colágeno. Ay, no me puedo reír mucho, me voy a arrugar. Oye, Wewin, ¿qué tal? ¿Cómo mostraste tu pirisha ayer? Ay, sí, ya estaba muy por el tequila que me dio Luna Bella. Así, yo no tomo tequila. Échale la culpa a Luna Bella, ¿no? Siempre, sí. Oye, ¿cómo te cayó Luna Bella?
Súper bien, un amor de persona, la verdad, de verdad, así, un extraordinario ser humano. Sí, ¿te gustó? Todos teníamos la, ¿cómo se llama? Tenemos esa imagen de exuberante, de actriz porno, lo que sea. Ajá. Pero otra cosa fuera de cámara y así. No, la amé. ¿Y tú te fuiste hasta, ¿cómo se llama? Hasta en el yate con ella. Eso no lo vio la gente. Porque ella es mi íntima. Ya es tu íntima. Sí, porque tú eres la trompeta seguramente. No es cierto, pues ya se organizó y todo y pues ya fuimos. Oye, Wewin, y cuéntame, ¿qué del primer capítulo, qué te gustó y qué no te gustó? De lo que pasó, de los cuartos, ¿tú estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo? Obvio, no, porque sabes que Laura no duerme y yo siempre he estado en contra de que eso, de que nos queremos acostar a dormir y Laura está taca, 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 taca. Guay, si no. Y siempre le digo, oye, si tienes ganas de platicar o así, ¿por qué no salen a otro lado? Dejen dormir acá y le vale. Entonces, era mi inconformidad esa. No se calla, ¿verdad? Con Laura, pero como taco de ojo igual. Nos quería hacer la maldad, pues ahí me tocó con ella. ¿Con y ella? Lo van a ver en otro capítulo lo que pasa después. Ay, pero sí habla mucho, no se calla ella, ¿verdad? Ay, sí, no duerme, creo que toma pastillas para no dormir. Guay, no lo sé, porque sí, oigo que está hable, creo que no tiene con quién hablar en su casa. Está no, hable. Me hubiera puesto con Melalín, si Melalín es otro que no se calla. No, tú querías estar con Melalín por otras razones. Porque no, ya me enteré que te gusta. Oye, a mí Usha siempre me tocaba en los cuartos, esta vez me lo... Oye, tú te rayaste. Sí, me rayé, como tú no la tienes que cargar, por eso. Te manoseó y todo. Ah, Usher sí me manoseó, hijo, nunca me lo habían hecho, porque es mi nieto, yo no siento nada. En cambio, a ti que te hagan esas cosas, pues tú sí lo sientes, pero yo no. Ay, él claro habrá se, conmigo habrá sentido pena o asco, pero él que va a sentir cosas conmigo. ¿Tú querías estar con quién te tocó? ¿Con Melalín? No, con Laura. No, idiota, en los juegos. Ah, no, con Mayito. Ay, ¿te gustó? Dicen, no, estaba yo borracho, pero ya sabes que uno cuando está borracha hace pendejadas. Dice, bueno, el otro día se arrepiente. Hija, pero tú vives borracha, la verdad. Oye, pero dicen que Mayito después de que está contigo llora. ¿Por qué? No entiendo. No lo sé, eso me dijeron. Que después de no, que... No, si no estuvo conmigo. Ah, no, pero digo, no sé, pero ¿qué tal? En los juegos sí me tocó con él el castigo. Y de la casa, así que no sea Usher, ¿quién te gustaría así que te pinche? Que no sea Usher ni que no sea Taco. Pues pudiera ser Sitch, tal vez. Ni modo, es el único que queda rescatable. Pero sí, ya viste que ahorita ves apoyos. Sí, ya se me volvió medio maricón. Sí, eso vi como maldito homosexual, ya, como tú dices. Ya lo estaba integrando al club, ya le estoy dando clases de sexo oral. Ay, niño, las cosas. Es temprano para que hables de tus usos y costumbres. Clases de mamuts. Ándale, de dar el mamut. Y eres experto en eso. Oye, Wewin. Profesional forever. Oye, Wewin, ¿y cuándo te vamos a ver en un en vivo o algo así? Pues, ¿en dónde? ¿En uno de tus programas o un en vivo mío? ¿Cuándo haces uno tuyo? Pues casi no uso mi página, pero voy a empezar a usarla. Mi fanpage. Claro. Pronto. Claro, para que hagas así un programa. Un programa así en la playa con Wewin o algo así bonito. Estaría bien. Porque eres ya sabes, tú eres ya el influencer. Dicen que en progreso no hay influencia, eso dices. Eso sí. Dicen. Pero sí, tú sí eres, hijo. Ya viste tu video, cómo se compartió y todo. Entonces, ahí está. Pues ya sabes que hay gente, pues que pobrecita, pero pues ya ves que a veces, pues con tal de... Cuando uno quiere tratar de brillar, pues van a haber otras personas que van a querer apagar eso, pero pues... Así sorry es. Sorry for everybody. Así es. Tú tienes el brillo adentro, eres como una luciérnaga, tu culo brilla, así que... Ándale. Es lo que más brilla. Oye, Wewin, ¿y qué podemos esperar de ti en la casa más polémica de todo Yucatán? Ay, pues esta vez sí me destrampé más, Chiti. ¿Sí? ¿De verdad? Ay, sí, hay unos muchachitos allá que me ligaron, porque me ligaron a mí en la playa. Ay, sí, metiste pues, gente, hueputa. ¿Por qué metes gente? ¿Estás viendo cómo está la situación? No, pero todavía no se había disparado. Ajá. Y cuando estaba todavía libre. Aparte,
Estaba todo tranquilo, o sea, sin problema. Si no, ahorita estuviéramos todos, no manches. Bueno, eso sí, la verdad, ahorita todos estuviéramos enfermos y bendito sea Dios, nadie le pasó nada. Yo sabes que pensé que la luna bella nos iba a contagiar de algo. Hasta ella se le hizo su prueba, ¿viste? Hasta ella y todo y nada, ¿verdad? Nada. ¿Y cómo es del DF? Yo sabes que se me hace que robó algo. No sé, ya no cheque sus cosas bien. A ver, si no. Eso voy a checar porque no encuentro un collar. Me hace falta un collar. ¿Y te acuerdas tú que me estabas chuleando? De Tere Canto, claro. ¿Tú sabes? ¿Recuerdas que mis pulseras tú me las chuleabas y todo? No encuentro mis pulseras. Buena calidad, pesan un chingo. Pues no encuentro la pulsera buena que tú agarraste. Así que no vaya a ser que tú me la agarraste también como conviviste con esa luna bella. No vaya a ser que se te peguen la maña. Oye, hijo, pues muchísimas gracias por hablar. Dale, gracias a ti. Dale, saludos a todos por allá. Besos y abrazos y un collazo a la R. Ahí está. Saludos, mi vida. Bye. Pues ya saben, sigan a mi nieto Wewin en todas sus redes sociales. Así que ya saben, Wewin Oficial. Así lo buscan, ¿verdad, Wewin? Ya colgo. Así que ahí está. Vamos a ver quién más, porque mi nieto de Chele Menchor me mandaron un audio. Miren, tenemos a Mayito Wood. Mayito Wood. Me pareció bastante bien el capítulo. Estoy muy emocionado de estar en este proyecto de Chele Menchor. Me dio gusto conocerte, doña Chela, abuela. Me dio risa el juego que hicimos de los dados. Me estaba muriendo de risa. Huevi, bien irreverente, como me... De verdad, es chistosísimo, ¿verdad? Leoncio, bueno, todos, me encantó, la verdad. Hasta ahí el castigo que me tocó primeramente a mí tocó castigo, no puede ser, coño, Miki. Coño, Miki. De verdad, una experiencia, y el capítulo de ayer fue intenso, yo imagino los demás. Esta mata, buenísimos, mi abuela, doña Chela. Pues ahí está, ya escucharon Mayito Wood. Para los que no sepan quién es Mayito Wood, Mayito Wood es un influencer de ¿cómo se llama? De pues de su casa. ¿Verá que sí, Pescuecín? Sí, estás diciendo. Entonces, pues Mayito Wood es el showman. Él tiene programas, ya hace de todo. Y hoy vamos a tener una entrevista con él. Miren, tenemos más audios. Vamos a ver qué nos están diciendo. Muy, muy buen programa el de ayer. La verdad es que fue una excelente decisión que te integres a esa temporada de Chele Menchor. Hacía falta esa parte. Y pues lo que no me gustó, pues hay personas como que no se integran a la fiesta. Es lo único. Y de lo demás, muy, muy bueno todo. Excelente. Creo que mejoró bastante. El inicio de la tercera temporada de Chele Menchor me pareció... Ahí está Laura. Me está mandando un audio, pero... Ay. Vamos a hablar con ella. Rápidamente. Bueno. Bueno. Hola. Oye, ¿para qué me mandas audio si me puedes hablar? Bueno. Laurita. Hola, sí, Chela. ¿Cómo estás, mi vida? Muy bien, muy bien. Aquí desde el aeropuerto de la Ciudad de México, llegando a la Ciudad de México. Ay, mi vida, te estoy interrumpiendo. ¿Estás yendo a la Ciudad de México? Cuéntame, ¿y por qué? Bueno. Venimos a ver unos pendientes que tenemos por acá, a grabar contenido y pues a checar un workshop de danza que vamos a tomar intensivo este fin de semana. Y no me molestes, al contrario, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. No, pues ahí está. Gracias, Laura Sandoval, damas y caballeros, directamente desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya saben que ella es más internacional y más nacional. Así que, oye, ¿qué fuiste a hacer? Dime la verdad, ¿vas a volver a Enamorándonos? Vamos a checar, vamos a reencontrarnos con la última temporada de Enamorándonos. Vamos a recordar viejos tiempos, vamos a reunirnos con los compañeros y vamos a ver qué sale de todo eso. Pues venimos también a grabar algo de contenido y pues tenemos unas clases de danza con unos maestros muy buenos, la verdad. Oye, hija, eso estamos pues, haciendo por acá. Qué padre, como siempre, tú siempre cultivándote y educándote, pues, todo para seguir haciendo tus cosas. Porque me imagino que vas a hacer danza ahorita porque ya te vas a volver teibolera o algo así. ¿Cómo? Ya te vas a volver teibolera que estás estudiando danza. No todavía. voy a unas clases de danza urbana que tengo pendientes, que muero de ganas por tomar de un maestro de la ciudad de Nueva York y uno de Perú, que se van a reunir acá con otros maestros mexicanos, talentazos. Y pues vamos a aprovechar que se van a juntar ahora que se puede bailar un poquito.
Claro, claro. Y oye, pues, hija, tú tan polémica, ¿por qué no quisiste jugar en los dados? ¿Cómo? ¿Por qué no quisiste jugar en los dados? Ay, la verdad no quise jugar a los dados porque sinceramente, abuelita, me daba miedo que me tocara besar a alguien que luego yo no pudiera besarlo ni a la fuerza. Por ejemplo, ¿a quién no querías besar? Dime, ¿a quién no querías besar? A Mayito Bus, la verdad. ¿Por qué eres así? ¡Qué horror contigo! Porque no lo conozco, no lo he tratado tanto y como que besar por besar, como que nomás no. ¿Y para quién? Que se disfrute el beso, pues te tiene que gustar el hombre, aunque sea, ¿no? ¿Y a quién sí querías besar? Pues otra vez a Usher, a Sitch, a Irving, a ellos sí. A ellos sí. De veras que tú nada más te estás yendo, pobrecito Mayito. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a invitar. Es que no me jalo con él tanto, o sea, y me daba pena. Yo decía, ¿cómo le digo que no? Tienes que, vamos a rezar, sí, de eso. Voy a empoderar, lo vamos a invitar y lo vas a tener que besar. No sé si me escuchas como están hablando acá. Oye, perdón, mi vida, perdón. Oye, pues muchísimas gracias por recibir mi llamada. Por nada, Chelita, que estés bien. Éxito en tu programa y un saludo para todos ahí en Mérida, Campeche, yo estoy perdida. Pues nos ven en Campeche, nos saludan en Campeche. Ya saben que nos pueden, gracias al internet, nos ven en todas partes. Así que, gracias. Sí, es un abrazo, casi no te escucho, pero pues ya, un saludo. Qué bueno que platicamos rapidito. Dale, mi vida, cuídate, te mando un besote. Igualmente, corazón, gracias. Bueno, Le, pues ahí está, miren, para los chismes. Ahorita Laurita Sandoval no está, porque obviamente ya se grabó todo Chelemen Short. Laurita Sandoval, pues volvió al DF, aunque no lo crean, requete bonito. Oigan, y vamos con ese, pero todos están hablando, Mayito Wub, ¿quién es Mayito Wub? Para los que no sepan quién es Mayito Wub, voy con una corresponsal maravillosa. Vámonos rápidamente. Vámonos directamente hasta la casa de Chelem en Short con nuestra corresponsal del pasado. Ella es Chela, así que vamos a la casa de Chelem en Short. Contigo, Chela. Vamos hasta ahí. Muchas gracias, doña Chela. Aquí estamos en la casa de Chelem en Short, en las grabaciones. Aquí estamos y tenemos, hoy vamos a tener a todos los invitados en una serie de entrevistas. Vamos a tener a todos los invitados de la casa. Hoy tenemos al señor Mayito Wood. Buenos días, Mayito. El showman. Bienvenido, el showman. Perdón, hay que presentarlo showman, como debe ser, porque si no se molesta. ¿Cómo estás, Mayito? Bastante bien, bastante contento y feliz, entusiasmado de estar en este proyecto. Me da mucho gusto que estés acá, la verdad, porque si no, ¿quién iba a cargar mis maletas? La verdad, me da mucho gusto que vean, no, me da mucho gusto, mi vida. ¿Cómo te sientes aquí en la casa de Chelem? Bastante bien, siento emocionado de estar en este proyecto. Se te nota la emoción, no manches, brinca, como sí. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué va a pasar en la casa de Chelem? Cuéntanos, ¿qué va a pasar? No puedo spoilear nada, no. Tienen que estar pendientes de las transmisiones. ¿Qué? No puedo spoilear, no puedo contar lo que va a pasar. Tienen que estar pendientes de las transmisiones. Así es, tienen que estar pendientes tienen de todas estar pendientes las transmisiones. De todo lo que va a pasar. De todas las transmisiones. Acá atrás están los chismosos implacables que tenemos. Mira, allá atrás, mira, nos están visitando bien Mami Blue. Allá atrás está la otra muchacha. Y una muchacha está allá atrás que es nueva. Ahorita la vamos a entrevistar. Pues ahí está. Estamos acá desde la casa de Chelem en Short. Teres, requete bonito que nos le estamos pasando aquí. Y dime, ¿quién es Mayito Wood? Mayito Wood es una persona en la cual le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta actuar, hace sketches. Hace sketches, hace todo. Ha hecho de todo, tengo dos programas. ¿Tienes dos programas? ¿Qué sí. programas? El jueves se llama Cheliano con Mayito Wood y Luis Vaz, que se transmite 7 de la noche. Y el viernes, el Desmauser, 8 de la noche. Ah, ¿qué tal? Pues ahí está, ahí en tus redes, ¿cuáles son tus redes? Mis redes son el Desmauser y Mayito Wood, el Showman. El Showman, así te buscamos con Mayito Wood, el Showman. ¿Y qué va a aportar Mayito Wood a la casa de Chelem en Short? Bueno, pues va a haber de todo, o sea... ¿Cómo que va a haber de todo? A mí me vas diciendo que va a haber de todo, porque dices que va a haber de todo. Va a haber cosas después en la cual no he hecho tampoco. ¿Cómo que no has hecho? No he hecho y... ¿Que no has hecho trabajar? ¿O qué no has hecho? No sé, pregunto. No, es que no puedo decir nada. Ah, tienes un contrato de confidencialidad que te hicieron firmar. Exactamente, no puedo decir para nada. Para que no digas esas cosas, está bien. Después dicen, después van a reír. ¿Por qué lo dijiste la gente? No, tiene que esperar a la gente hasta que se estrene y lo vea. Claro. Así es como... Bueno, hijo, oye, y te voy a hacer unas pequeñas preguntas porque... Adelante, verdad, lo que quieras. Me gusta. ¿Quién de la casa de Chelem te cae mal?
¿Quién me cae mal? ¿Quién te cae mal? Que ya después de que pasó, porque obviamente esto es grabación del pasado, ahí está Chela del futuro. Entonces, de la convivencia, ¿quién te cayó mal? Así que diga, ay, se pedorrea, no me cayó bien. Ay, estás insoportable porque es de Canacim. Ay, no sé, ¿quién? ¿Quién? Ahí me peleé. Ah, bueno, pues. No digas quién, pero nada más, ¿quién te cayó mal? Una persona de Canacim. ¿Una persona de Canacim? Sí. Pues ya vamos a ver si solo hasta ahorita tenemos dos personas de Canacim. ¿Cuál de los dos? ¿Quién será? Lo tendré que averiguar. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿y quién te cayó requete bien de la casa? Re bien, me cayó muy bien. Este de Leoncio me cae re bien. Leoncio te cayó requete bien. Verá que sea requete bonito. Yo no pensaba. Re bien, Leoncio. Yo estoy enamorada de él, aunque no lo creas. Pues ahí está, Leoncio te cayó requete bien. ¿Y qué es así, cómo se llama? ¿Qué es lo que le puedes decir a la gente que vote por ti? ¿Es concurso? ¿Qué es, Chelem? Pues que me apoye Team Mayito, que pongan allá. Ah, que pongan hashtag Team Mayito. Pues ahí está. Oye, Mayito, pues da tus redes sociales a la cámara. Y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista aquí en Oilo, desde las grabaciones de la casa de Chelem en Shon. Mi redes sociales es el Diezmauser y Mayito Wood es Showman. Pues muchísimas gracias, Chela. Te regresamos contigo al estudio de Oilo. Marquesita, le digo, ¿qué más quiero? Quiero consultar. Ahí está, nietos, ya conocieron. No te has ido, pescuecín, nada más se quiso quedar. Pues ahí está, ya vieron todo lo que, ¿cómo se llama? Todo lo que pasó en la casa de Chelem. Ya conocimos un poquito más de Mayito Wood. Síganlo en sus redes sociales, la verdad. Gracias, Chela, gracias por ¿cómo se llama? Por esas entrevistas que nos vas a estar pasando cada semana. Pues yo me tengo que agradecer a mí misma, ni modos, porque soy la única productora, directora y transmisora del programa, ni modos. Vamos a ver qué nos está poniendo. Saludos, yo. Ocho, Wendy Irigoyen, Ariana Cárdenas, saludos, Chiti, Randy Herrera le puso a Wewim. Dice acá, vamos a ver todo lo que están poniendo rápidamente. Vamos a ver rápidamente. Dice, el nuevo programa de TV Azteca, La Pareja Ideal. Seguramente a eso se fue Laura. Dice acá, que bese Laura a Pescuecim. Pues Pescuecim ya, ¿cómo se llama? Ese ya se quedó acá. Va a estar conmigo. Pues todos los programas que voy a estar con ustedes. Así que ya saben. Lo único que les voy a recordar, nietos, es que si les gustó este programa, que lo compartan. Que sigan todos los programas que pasan. Pues con Taco de Ojo. Aquí en la página del show de Doña Chela. Les recordamos que los lunes tenemos bueno, no sé cómo va a quedar, creo que hay Políticas en Periodismo Campeche, después los martes Güiras Empoderadas, que tenemos a las 8:30 de la noche, no se pierdan todos los martes Güiras Empoderadas, así que requete bonito. Los miércoles, Políticas sin Periodismo también. Los jueves, Las Mamadas de Taco y Chelem en Shor. Bueno, ahorita Chelem en Shor, Las Mamadas de Taco creo que las va a dejar a un lado mientras está Chelem en Shor. Los viernes tenemos Oilo en la mañana, así que ya saben, los viernes en la noche, Mamones al Aire en la página del señor Taco de Ojo. Y los viernes en la noche, no se pierdan hoy un programa maravilloso que se llama La Mano Arrugada. Así que ya saben, requete bonito, hoy a las 11:30 de la noche me pueden mandar sus audios y todo para que yo esté checando cómo se llama todo lo que ustedes están poniendo y para que yo pase sus historias y para que yo pase y nos caguemos juntos de miedo. Voy a leer rápidamente lo que nos están poniendo nuestros nietos. Dice acá, buen día doña Chela, Adriana Cárdenas, la hermosa Carlos Sánchez, la hermosa Laura Sandoval. Saludos, dice acá Randy Herrera, saludos que nos está viendo, saludos a todos ustedes que hacen posibles estos programas y yo los quiero invitar de verdad a que si tienes un evento, si tienes un cumpleaños o todo, lo que tienes que hacer es contratar el mejor show, que es el show de Doña Chela. Así que todas las reservaciones que hagas de tu show, puedes tener tu show en diciembre, pero lo puedes reservar en junio. Y todas las reservaciones que se hagan en junio tienen el 50% de descuento. Así que ya sabes, contrata para tu show, para bodas, 15 años, todo lo que tengas, con mucho gusto. Vamos para divertir a todos. Y si tú quieres, no te quieres esperar hasta tu fiesta, pues yo te voy a invitar a que vayas, mira, a estos dos maravillosos lugares. Ahí lo voy a poner acá. Guay, ya me moví.
No, no, esto. Aquí, ahí está acá. Aquí, mire, vamos aquí rápidamente, se está moviendo. Los invito este sábado y este domingo a donde vamos al nuevo oasis. El nuevo oasis maravilloso donde vas a disfrutar un show precioso. Todos los sábados y domingos estoy yo a las 4:30. Los domingos está conmigo el señor Taco de Ojo y los sábados está la tía Birch. Directamente del TikTok está la tía Birch. Y no te pierdas este domingo porque las regulaciones cambian, pero obviamente para las noches. De tarde seguimos trabajando. Así que nos vemos este domingo a las 6:00 p.m. en Jaguar 62. No te lo pierdas, requete bonito, allá en Progreso, para que disfrutes de un show maravilloso. Un show donde te vas a divertirte. Va a estar Guayito Chapa Show. Todos son show. Van a estar, obviamente, este sábado 12 de junio, ahí en donde, en Jaguar 62. Ya sabes, el nuevo oasis, y ya sabes el cómo se llama Jaguar 62, que son nuestros patrocinadores también, que nos da mucho gusto estar allá. Pues bueno, nietos, les recordamos que también, si tú quieres, tenemos a la venta las tazas. Ya va a salir la taza de Chele Menchón. Si tú quieres tu taza, solo 160 pesitos, 150 pesitos, ya sabes, nada más me tienes que llamar y todo. Pues bueno, nietos, hoy el programa así fue. Hoy estuvimos, pues no vino Pitayita. Hoy vamos a estar con ustedes todos los viernes aquí en Hoy le vamos a hablar un poquito de lo que es el capítulo. La próxima semana vamos a tener otra entrevista. No se pierdan que vamos a tener cosas para ustedes requete bonitas en todas nuestras páginas, en las páginas de todos los chicos que pues son de la casa de Chelem, en todos. Dice acá, buen día, hermosa, buen día, gracias, gracias, mis amores. Pues ya está, nietos, yo soy Doña Chela y esto fue Hoy lo Recuerda, noticias, chismes y más. Y no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en la página del show de Doña Chela, en la página de Taco de Ojo, en el YouTube de Taco de Ojo Comediante, en el YouTube de El Show de Doña Chela. Allá vamos a estar subiendo contenido exclusivo de Chelem en Short. Así que muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Voy a leer rápidamente los últimos saludos que me pusieron acá el día de hoy. Ya vi a la Pitaya jugando el pollo de Melalim. Dice acá, saludos, saludos. Es el primo de Guspavito, es el primo de Guspavito. Bueno, está Laurita. Ah, es que no, me acaba de poner, mira. Laurita, que está en el aeropuerto, me está transmitiendo ahorita dónde está ella. Ay, pues ya saben, si quieren seguir a todos, gracias Mayito, gracias. Gracias a todos los que me mandaron su audio, a todos los que... Ah, y ya están los stickers de Chelem en Short en el grupo de los stickers de La Chichi. Así que ya saben, ustedes nada más tienen que entrar a la página, entrar a todos, y los espero este fin de semana en el nuevo Oasis y en Jaguar 62. Esto fue Hoy lo, el primer capítulo con... Desmenuzando con Chichismeando en Chelem en Short. Nos vemos en la noche, o nos escuchamos más bien a las 11:30 en La Mano Arrugada. Así que cuídense, nietos, Dios me los bendiga y recuerden, sean positivos y sean felices. Las mejores bebidas, los mejores shows y ya, así la semana.